en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y cuando estuve fuera del país durante varios años, me hicieron profesor de la Universidad Gregoriana de Roma. Ahí enseñé durante 3 años desarrollo rural, a los que se supone algún día serían papas, eran los sacerdotes que iban a estudiar ahí en el Vaticano. Por lo tanto, para mí es muy grato volver a estar frente a un aula y poder hablar con ustedes sobre lo que fue la historia y lo que la historia produjo. Cuando yo era muy joven, entré a estudiar agronomía sin querer estudiar agronomía. Lo digo porque hay muchas y hay muchos que se preguntan a dónde están ustedes si es lo adecuado que eligieron estudiar. Pregunta que todos nos hemos hecho a la edad. Yo quería estudiar medicina y no quedé en medicina, había muerto mi padre los días previos al examen de admisión y por lo tanto no quedé. Yo opté por estudiar agronomía en la Universidad Católica donde todos los exámenes se aceptaban. Por lo tanto, ¿qué fue lo que me propuse? Algo que siempre les he explicado yo a los alumnos y a los alumnos míos. Cuando comienzas algo, termínalo. Termínalo. Aunque no estés contento con lo que estás haciendo. Por una razón muy simple. Porque el día que revisen tu currículum, aunque no te lo digan, van a mirar cuándo empezaste y cuándo terminaste en una actividad. Estudio, trabajo, práctica, lo que sea. Es la única forma de conocer si la persona tiene constancia. La vida nos da las oportunidades de trabajo que nosotros no podemos imaginar a la edad de ustedes. Porque somos producto de las circunstancias. Nadie puede construir su vida desde el comienzo, por muy ilusionado o ilusionado que esté. Yo voy a hacer las cosas linealmente así. La vida no funciona así. Pero funciona sobre la base de que quien se prepara, se cuelga en un llavero que lo tiene amarrado en su carne, llaves. Cuando ustedes tienen un estudio y lo completan, ya sea en un liceo, en una escuela, en una universidad, se cuelga en una llave. Esa llave puede que no abra inmediatamente la puerta que ustedes buscan para tener un mejor destino. Pero tarde o temprano la llave les va a servir, aunque ustedes no se den cuenta. Por lo tanto, primera conclusión que quisiera yo ponerle, lo que emprendieron, termínenlo. Y termínenlo bien. Porque nunca se van a arrepentir en su vida de haberlo hecho. Aunque lo que hagan sea caminar por caminos distintos. Segunda, en la vida se van a ir aprendiendo ustedes, si es que ya no lo conocen, que hay que distinguir entre el bien y el mal. Eso no está escrito en ninguna parte. Esta es la moral, esta es la ética, esta es la forma de ser. Y en la sociedad, muchas veces algunos dicen, bueno, yo le puedo sacar partido a algo. Si yo puedo copiar bien sin que me pillen. Si yo puedo escaparme del control o copiar. Si me traen un trabajo ahora con todo el avance de la ciencia, puedo reproducir, ¿no es cierto?, con un computador un trabajo que otro hizo, voy a salir. No lo hagan. Sea cerveza. No hacen de eso al profesor ni al ayudante. Hacerle eso a ustedes. Hacerle eso a ustedes. Y cuando uno descubre que en la vida más vale vivir con dificultades, pero apegado a lo que es lo correcto, nunca te van a mentir. ¿Por qué? Porque si hay algo que en la vida siempre es cuando uno se puede parar ante cualquier audiencia en el mundo y decir,
que haya cometido errores y pido excusa por los errores. Pero actué de buena fe. Y traté de hacer el bien, no de hacer el mal. Dicho esto, explico. ¿Por qué hubo que hacer en Chile un cambio tan grande como el que estamos conmemorando a través de los 50 años de cuando se promulgó la ley de reforma agraria? ¿Por qué? Porque Chile venía viviendo desde hace 300 años, mucho antes de la independencia, cuando se estableció aquí el sistema de las mercedes de tierra que daban los conquistadores, en la cual le entregaban a quienes eran capitanes, comandantes o jefes de las tropas, grandes extensiones de terreno que dieron origen a las haciendas. Esa era una forma de entregar la tierra. Y la segunda forma de entregar la tierra era lo que llamaban las encomiendas, que era decirle a algunas de estas personas importantes de los ejércitos invasores: le encomiendo tanta tierra con tanta gente adentro. La diferencia entre la encomienda y la merced de tierra es que la encomienda traía a la gente adentro. O sea, que estaban sometidos a una especie de esclavitud. Venían entregados junto con la tierra a quien recibía esta dádiva o este regalo del que venía como invasor. Eso creó un sistema en el cual, ¿quiénes? A través de las mercedes y a través de las encomiendas, terminaron uniéndose ambos y crearon lo que se llamaba el sistema hacendal chileno, en donde quien tenía una extensión de terreno, un fondo grande o una hacienda, tenía trabajadores los cuales estaban obligados a darle su trabajo y mandar a una hija o un hijo de la edad de ustedes o menor que ustedes a las faenas de mayor demanda, en lo que se llamaba el obligado. O sea, no solo tenía que trabajar él, sino que tenía que aportar uno más. ¿Y cómo le pagaban? Prácticamente no le pagaban. El salario, que en el campo era la mitad de lo que se pagaba en cualquier obra en una ciudad, en Chile, la mitad, así. El 75% de ese salario pequeñito era pagado lo que se llamaba las regalías. ¿Y qué era la regalía? El derecho a vivir en una choza, un piso de tierra, sin agua, la ceja que corría por ahí cerca, sin electricidad, en condiciones, y aquí en esta zona, eran chozas de paja. Chozas de paja. Segundo, le decían, como parte del salario, te voy a dar el derecho a que un pedacito de terreno alrededor de la choza puedas plantar alguna hortaliza. Y con eso, que tu señora se ocupe y lo ocupas tú, y ahí tienen una forma de alimentación. Era lo que se llamaba el goce. El goce era el pedazo de terreno. En algunas partes le ponen el revuelto, porque era tan chico que se podían dar vueltas. Pero ese era el esquema. Y lo tercero del salario, cuando había algún cerro con matorrales, era lo que se llamaba el talaje. Le daban el derecho a un animal o dos animales que pudieran echar al cerro como talaje. Eso era el 75% de este salario chiquitito. Y el 25% teóricamente se lo pagaban en dinero, pero no le daban dinero, le daban una ficha, un vale, para que cambiara ese valor en la pulpería que el dueño de la hacienda tenía ahí mismo, en donde podía abastecerse de azúcar, de sal y de algún otro elemento de primera necesidad. No tenían educación, no había escuela. No había escuela, porque se enseñaban bajo un principio muy simple. El que sabe pregunta, el que no sabe se calla. Y por lo tanto no habían escuelas rurales en Chile, salvo una que otra que habían construido en algunas haciendas, los dueños de las haciendas, y que traían la profesora o el profesor que estuviera de acuerdo con su pensamiento. No había libertad de religión. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo?
El Estado chileno se separó casi de la época de Bernardo O'Higgins en la iglesia del Estado. Se abolieron los mayorazgos, se abolió la esclavitud, se creó todo un mecanismo de libertad. ¿Sí? Pero la libertad religiosa en el campo chileno, las haciendas, estaba dada por la religión del dueño y su señora. El todo católico. Y durante muchos años usaron un sistema que para ustedes es absolutamente desconocido, que se llamaba las misiones. ¿Y qué eran las misiones? Que el dueño del fundo y de la hacienda, al terminar la época de la cosecha, marzo, en la zona central, abril, invitaba al cura amigo a alojarse en la casa. Y ese cura estaba encargado de lo que se llamaba ordenar las situaciones. ¿Y qué era ordenar? Casar, bautizar, consagrar y sobre todo confesar. Y se empezó a correr entre los campesinos que cuando un campesino iba y le confesaba que se había quedado con dos pollos, al final el patrón se enteraba que se habían robado dos pollos y lo despedía. Y por lo tanto las misiones cayeron en un gran descrédito. Y la iglesia sufrió un gran impacto por esta desconfianza que se le generaba. Pero cuando digo libertad religiosa, en el campo chileno nunca, hasta la reforma agraria, pudo existir una iglesia evangélica en un fundo, en una hacienda o cercanía. Cero. Cero, no estaba permitido. El otro tema, el derecho a la vivienda y al subsidio habitacional. Ustedes saben que en Chile ha existido hace muchos, muchos años un subsidio para ayudarnos a construir una vivienda. Y lo único que tenemos que mostrar es que tenemos propiedad de un pedazo de terreno o somos copropietarios de un lugar para que nos entreguen el subsidio. Pues bien, los campesinos nunca pudieron recibir un solo subsidio. ¿Por qué? Porque ningún dueño de hacienda o de fundo le iba a permitir un pedacito de propiedad dentro de su propiedad. Por lo tanto, no existieron. Y hasta que no llegó la reforma agraria, no se pudieron crear nuevas aldeas y yorri donde la gente pudiera recibir el subsidio del Estado, al igual como lo recibió un trabajador de la ciudad. ¿Eso qué produjo? Produjo que durante cientos de años, la masa de la población campesina, que era el 40% de la población chilena, con su familia, 40, en un país donde éramos 7 millones de habitantes, ya somos 17, con la misma tierra, con la misma agua, con el mismo clima, el sistema había contraído la capacidad de producir de tal manera de que no había alimentos suficientes para los 7 millones de años. Y teníamos que salir a pasar el platillo afuera. Anoche lo decía en la reunión con los agricultores. ¿Cuántos de la gente más antigua, pregúntenselo a sus abuelas, a sus abuelos, si se acuerdan del queso carita, si se acuerdan del chancho chino? Era la cosa que se pedían como donaciones y se le daba a la gente para que no pasara hambre. Hay una vieja experiencia que aquí no creo que haya ocurrido. Los sacos llegaban en unos sacos de harina, muy bonitos. Y la gente las usaba para ropa interior. Los campesinos usaban el saco para hacer calzoncillos, camisetas, hasta cortinas y sábanas. Esa era la economía de una sociedad que no era capaz de abastecer a su población. Ayer lo decía yo, en Chile, el año 1964, cuando comienza la reforma agraria del presidente Fernando Montalva, exportaba, o sea, vendía en el exterior solo 34 millones de dólares en vino a granel y manzana, y se mandaban básicamente a Alemania. Hoy día, habiendo hecho todos estos cambios, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que estamos exportando 1.800 millones de dólares al año en productos de la agricultura y del bosque. 1.800 millones, cifra que cuesta meterla dentro de la cabeza. O sea, esto cambió radicalmente. ¿Y por qué cambió radicalmente? Porque se cambió una cultura
Alguna gente dice que es por la reforma agraria y la sindicalización campesina. Sí, fueron muy importantes, hicimos esas leyes. Pero el país no habría surgido si no se cambiaban otras cosas simultáneamente con eso. ¿Cómo cuáles? Obligar a pagar en dinero efectivo la jornada de trabajo. Nivelarla a nivel urbano. Subir el salario de aquí, allí. Obligar a pagar los días de lluvia, porque en el campo chileno cuando llovía no se pagaba y no se daba la ración de alimento, la galleta que se llamaba. Por lo tanto, el campesino y su familia eran condenados cuando venía una lluvia que ayudaba en la zona central o desde el norte chico hacia el sur a prosperar lo que se había cultivado, arado y sembrado. Era un anacronismo. Mientras el propietario se beneficiaba por la lluvia, la familia campesina pasaba hambre por la lluvia. No existía la semana corrida. No existía el trabajo de 8 horas y el pago de las horas extraordinarias. Hubo que dictar leyes en cada una de estas cosas. Porque la jornada era de oscuro a oscuro, no de sol a sol, como se dice. Porque el campesino tenía que llegar antes que saliera el sol al lugar donde le tocaba la campana o el riel para dar lo que llamaban la destinación, que le decían, te encargo de hacer tal trabajo. Y se tenía que retirar cuando ya estaba oscuro y se había puesto el sol. Por lo tanto, no había jornada de trabajo, no había movilidad, no había pago de días de lluvia, había salarios menores, y todo eso la tuvimos que dictar en leyes al inicio del gobierno del presidente Frei Montalvo, antes de la reforma agraria. Y eso cambió. Y ahora hubo una segunda ley, que fue la promoción popular. Que fue decirle a la gente, mujeres y hombres, organícense en centros de madre, en cooperativas, en actividades, gracias. En cosas que son realmente útiles, en la medida que se unan unos con otros. Y ahí vino la gran herramienta de la reforma agraria, que permitió eliminar el latifundio, eliminar el inquilinaje, hacer propietarios, aquí, 16 asentamientos aquí en esta zona, 16, incluidos los dos de Camarones, 500 familias que recibieron la tierra aquí, y vayan y vean los vivientes, los bien que tienen, son dueños, son prósperos, son capaces, porque ellos derrotaron algo que se decía para impedir por quienes no querían que se hicieran los cambios. Porque, perdónenme, los cambios grandes en el mundo, ¿cómo han ocurrido? Con revoluciones tremendas. ¿Cómo se abolió la esclavitud en Estados Unidos? Con una guerra civil que costó miles y miles de muertos. Y que hasta el día de hoy, han visto la noticia estos días, pues, hasta el día de hoy se reproduce de tiempo en tiempo el problema de los racistas. En Estados Unidos, más allá de las peculiaridades del señor Trump, ha surgido un movimiento de algunos extremistas de derecha que sencillamente atropellaron una manifestación de personas de color por ser de color y sacaron a relucir la bandeja, perdón, la bandera de la Confederación del Sur. Han pasado más de 200 años desde que se abolió la esclavitud y sigue el elemento del problema. Pero en Estados Unidos la gente de color ha tenido una reivindicación gigantesca. Están orgullosos de haber sido hija y hijos de esclavos. No se avergüenzan. No se avergüenzan de su origen. Han llegado a tener un presidente de la República, un gran presidente, Obama, de su color, nieto de esclavos. El poder económico, el poder social, el poder político estaba dado por la posesión de tierras. El que tenía tierras y tenía un apellido con varias R estaba en la cúspide de la sociedad. Y por lo tanto, ellos mandaban. Ellos controlaban las votaciones porque tenían al campesino analfabeto al cual lo cohechaban, lo acarreaban o lo obligaban a votar por su alcalde, concejales, regidores, como se llamaban, diputados, senadores y hasta presidente de la República.
ellos dominaban la sociedad. Por lo tanto, cuando se rompe el esquema, se crea primero en el año 1958 por un diputado de la Falange Nacional, después de Democracia Cristiana, Jorge Arroyo Sotomayor. Se crea la cédula única. Ustedes dirán, ¿cuál era el valor de la cédula única? Muy simple. Hasta el año 58, cuando había una elección, la candidata o el candidato imprimía sus votos. Lo imprimía. Y ese voto se lo entregaba en un sobrecito guardado al campesino que tenía que ir a votar. Entonces iba y el secretario de la mesa, que era amigo del dueño del fondo, le cambiaba el sobre, votaba con el sobre, con el voto que le había hecho impreso el dueño, volvía con el sobre nuevo y ahí le pagaba. Le pagaba. Por lo tanto, se quiebra el sistema con el voto, la cédula única, porque ya las cédulas son impresas por el servicio electoral, por el Estado. Y ya no es caso de que una persona haga los votos y si no había impresos votos del contrario, ese contrario no aparecía en la elección. Pero después viene el tema de la organización. En Chile no existían sindicatos. Solo 12 sindicatos había en el país, con 1.200 campesinos organizados en el año 64. 1.200. Lanzamos la ley de sindicalización campesina, creándole un fondo para que pudiera ese pequeño fondo capacitar y educar a la gente que iba a ser dirigente sindical. Se asociaron 100.000 campesinos en la época del presidente Frei, y cuando cae bien el golpe militar y cae el presidente Allende, habían 200.000 campesinos organizados en sindicatos. ¿Y eso qué permite? Permite no solo la reforma agraria, porque era mucho más que eso, es organizar a los campesinos que no iban a tocar tierra. ¿Qué fue lo que hubo que hacer? Tomar las tierras que estaban en el Estado. Aquí en estos valles, toda la tierra pertenecía al fisco, o sea, al Estado, gestionada por el gobierno de turno. Y aquí la Caja de Colonización había creado un par de colonias, que era la que antecesora de la CORA, la Corporación de la República. El punto estaba en que normalmente en esas colonias, salvo excepciones, le entregaban la tierra a los que consideraban más capaces, entendían por más capaces, a los que tenían educación, a los que tenían algo de dinero y a los que tenían conexiones. Pituto, como se llama. ¿Qué es lo que pasó con la reforma agraria? ¿Sí o no? Se le va a entregar la tierra a los que están ahí, a los que han sido trabajadoras y trabajadores. Y no se va a hacer diferencia. Vino el contragolpe, que decía, es una locura entregarle a gente modesta, ignorantes, muchos de ellos veedores, que no tienen capacidad de gestión, va a ser botar los recursos y perder la tierra. Ese es el argumento. Con el contraargumento que ellos decían, antes de entregar nada, hay que educar y capacitar. Solo que en 200 años no habían educado a nadie ni capacitado a ninguno. Entonces el viejo cuento de decir, mire, no lo haga así, espérese de nuevo a ver qué hacemos otra cosa, pero como no se hacía otra cosa, mejor siga como estaba. Eso era lo que había. Se entregaron las tierras aquí y lo primero que se hizo fue tratar de asegurar el riesgo. Porque sin agua en estos valles, no se puede tener. Por lo tanto, el agua se convirtió en un elemento enorme. Y a mí me daba mucho gusto cuando escuchaba a nuestro señor de Agricultura que le decía a los agricultores que tuvimos ahora temprano en la mañana, aquí en este valle se usa la gota. No el litro por segundo, la gota. Porque una gota bien utilizada en el momento oportuno, lo saben, están estudiando en el liceo, en la economía, tiene resultados tecnológicos. Hoy día en el Chile de hoy estamos viendo qué cosa. Primero, que se acabó para siempre el vasallaje. Hoy día se paga mucho. Y a quien no le gusta se cambia el trabajo. Y no está amarrado a un trabajo determinado. Esa es la libertad que pueden tener ustedes el día que tengan su universidad colgada. Cambiarse si están de acuerdo. Segundo,
se eliminó para siempre que la cúspide de la, del poder estaba dada por el apellido y la acumulación de las tierras. Y se terminó sin que tuviéramos que haber hecho una guerra civil. Vino la dictadura, que fue terrible, que interrumpió el proceso de reforma agraria, pero no pudo recrear lo que había hecho. No pudo. Lo intentaron, no pudieron, porque ya la madurez del pueblo chileno había evolucionado hacia otra cosa. Ya nadie quería ser vasallo. La gente, estuviera o no estuviera de acuerdo con la dictadura, lo que quería era libertad. Y eso fue lo que nos permitió, cosa que en el mundo hasta el día de hoy no se admiran, haber podido sacar a un dictador con un lápiz. Nadie, ningún otro país de la Tierra ha podido hacerlo. Ninguno. Los dictadores se han tenido que ir porque los asesinaban o porque había una guerra civil. Eso es un motivo de orgullo. Muy bien, con lo que tenemos hay que mirar qué es lo que viene por delante. Es la tarea de ustedes. Ustedes tienen 4 o 5 problemas que enfrentar por delante. El primero es que tienen que comprender que Chile, que tiene 75 millones de hectáreas, 75 millones de hectáreas, de esos 75 millones de hectáreas, 8 son susceptibles de algún grado de manejo forestal, agrícola, ganadero. Y solo 3 millones de las 75 están aptos para la agricultura. Y de esos 3 millones, en una estadística que a mi juicio está incompleta, 1.200.000 estarían regados. ¿Cuál es la conclusión de lo que estoy diciendo? La tierra es poca, de que cuidar. Y esa es la primera tarea que tenemos que cuidar. Hay muchas cosas que están ocurriendo, que están restando tierra de la parte agrícola. Las parcelas de agrado. En la zona central se ha discutido que muchas tierras agrícolas se dividen en 5.000 metros cuadrados, que no pagan impuestos, que te puedes construir una casa carísima y no pagan ni siquiera contribuciones, y eso se ha ido convirtiendo en una resta de la tierra más rica en Peñator, en Maipú, en Melipilla, y se está extendiendo a las ciudades del sur del país, Rancagua, Machalí, Talca, etcétera, etcétera. Eso hay que ponerle abajo. No es que no queramos que la gente tenga una parcela de agrado, pero aquí hay una cosa que antes existía y que van a tener ustedes que luchar por cambiarlo. Aquí los seremis de agricultura tenían en el pasado la potestad de impedir que se usara tierra agrícola para un destino que no fuera agrícola. Y los planes reguladores de la municipalidad estaban regulados de acuerdo con esa normativa legal. Eso se abolió, se echó abajo. Entonces, hoy día, por ejemplo, lo único que subsiste en la zona central es la cuota 1000. Entonces ya hay ironía diciendo los colegios, la cuota 1000, arriba de la cuota 1000 son los colegios más de la ley. De congregaciones religiosas bastante extremistas. ¿Por qué? Porque tienen plata y se saltan la normativa municipal. Por lo tanto, han ido elevando la altura. Pero yo no estoy en contra de elevar la altura. Hay muchos cerros de secano y aquí lo he visto, que está ocurrido aquí en el valle. La gente ha ido con la tecnología disponible subiéndose gradualmente en la pendiente, plantando frutales y otro tipo de productos. Por lo tanto, hay un aprovechamiento inteligente del suelo. Pero no se olviden de lo que les acabo de decir. El suelo es poco y hay que cuidarlo. Y cada día que restamos suelo agrícola posible de nuestro país para hacer producción, nos vamos a arrepentir tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Cuál es el segundo elemento que tienen ustedes que cuidar? El agua. El agua. Nosotros, como chilenos, y a mí que me tocó estar durante tantos años como subdirector mundial de la FAO en todo el mundo, había algo que uno siempre veía en los pueblos más
pobre. No había capacidad para usar el agua. Lo dejaban correr. En Chile, me duele decirlo, la mayoría de todos los ríos nuestros llegan a la costa. Basta ir a ver los ríos más caudalosos. El río Vío, el Protoplomayo, Tibiririca, etcétera, etcétera. Todos llegan con agua en mar. No hemos hecho las represas que necesitamos para contener el agua y utilizarla racionalmente. Tendrán que hacerlas ustedes. Tendrán que luchar para que se haga. En cada uno de nuestros tiempos hemos luchado por construir algunas. A mí me tocó hacer construir Convento Viejo, Chivarón. Pero es insuficiente, porque el agua sigue llegando al mar. Por lo tanto, aquí hay un tema que es delicado, porque mucha gente que se opuso a la reforma agraria ha vuelto a levantar la voz diciendo de que intervenir hoy día los derechos de agua significaría una confiscación. ¿Por qué? Porque durante la dictadura se divorció el agua de la tierra o del uso para la población en agua potable. Se separaron. Se dijeron, la tierra es una cosa, el agua es otra cosa. Y eliminaron todas las restricciones para usar el agua. Y hoy día los derechos de agua se compran y se venden como quien puede vender o comprar una acción de Cencosud, de Falabella, del Almacén de París. Se venden divorciadas de su destino. Y eso ha dado origen a grandes escándalos y a una tensión social que va creciendo. Aquí no es exactamente así el problema. No es exactamente así. Pero en el centro, el tema del agua es un tema que va a estar claramente presente. De ahí hay que usar tecnología para usar lo que tienen y sobre todo embalsar. Embalsar. Sin embalsar la tecnología no puede llegar. Llega muy limitadamente, muy limitadamente. ¿Cuál es el tercer problema que se enfrentan hacia adelante ustedes? Incorporar el trabajo de las mujeres en una forma distinta que en el pasado. ¿Sí? No es fácil, pero hay que hacerlo. Cuando iniciamos la reforma agraria, el 2% de la fuerza de trabajo eran mujeres. Las mujeres estaban confinadas al trabajo en la chacra, en su casa, y en los labores domésticos. Y sobre todo, a cuidar familias que eran 6, 7, 8, 10 hijos. Eso era la norma. Hoy día ha cambiado radicalmente la situación. Nuestras hijas, nietas, hoy día se educan. Y al educarse, demandan un espacio en la sociedad que antes no se les otorgaba. Y tienen todo el derecho a contarlo. Y los que somos hombres, tenemos que entender que hoy día son pares en nuestra oportunidad de trabajo. Basta mirar esta sala. La mayoría de ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando yo estudié en la Universidad de la Católica no tuve ninguna compañera. Era puro. Hoy día si voy a la misma facultad donde yo estudié, la mayoría son mujeres. ¿En qué se dedican? A la educación, a la gestión. Y sobre todo hay que preocuparnos de la fuerza de trabajo que son las temporeras. Las temporeras es una gran masa, son más de 250.000 mujeres que están trabajando hoy día en la zona central y centro sur, a las cuales hay que entender que tienen una doble condición de personas que son productivas, pero que tienen la condición de madre que toda sociedad tiene que respetar. Si una sociedad no respeta la condición de una mujer para ser madre, se va a extinguir, se va a derrumbar como sociedad. Porque no hay reproducción, no hay generación de alternativas. Y si estudian ustedes algunas civilizaciones grandes, se derrumbaron por eso. Porque creyeron que con la modernidad bastaba, había que eliminar los nacimientos. Y terminaron desapareciendo. Porque fueron dominados por otros pueblos que venían, que los llamaban los bárbaros, arremetieron y se los ocuparon. Por lo tanto, aquí hay que tener ojo a garantizar los derechos de la mujer, tanto en su condición
de trabajadora o de persona inteligente, brillante, y en su condición de madre, porque son caracteres distintos. ¿Cuál es el cuarto problema que tienen? Más que problema. La gente joven. La gente joven en el campo se está yendo del campo. ¿Sí? Yo he recorrido el país durante esta conmemoración de la reforma agraria prácticamente desde Arica a Punta Arenas. ¿Y qué es lo que me han dicho en donde hay grandes concentraciones de población campesina? Nos estamos quedando los más viejos. La gente joven se educa y se va. Y esa es una realidad que uno tiene que mirarla en un contexto más amplio. No basta decir, pues veré cómo lo hago, sino que tiene que entender que la gente joven tiene que encontrar un espacio donde no solo se sienta útil, sino que haya una remuneración que le permita retenerla o retenerlo en el campo. No es solo esperar la herencia al que se va a morir y que tiene una parcela. No. Eso dura poco. Lo que importa es si se crea un programa, un mecanismo para atraer. Cuando yo estaba viviendo en Italia, me tocó ver el mismo fenómeno, que se empezó a discutir públicamente, que los muchachos del campo, los que se quedaban en el campo, reclamaban que las chiquillas preferían irse con el que tenía una motoneta o una moto, que no tenía las manos coloradas y que no tenía cachetes colorados. Entonces, yo escuché el argumento y creo, claro, las chiquillas prefieren a ese al que tiene las manos gordas. Hasta que hubo un programa que empezó a apoyar a los jóvenes que se quedaban en el medio rural. Y poco a poco, las chiquillas que son inteligentes, se dieron cuenta que el de carrete fácil se le iba a mandar a cargar fácil para mí. En cambio, el de la mano gordita, que tenía una propiedad y que se le ofrecía cariño y estabilidad. Y se empezaron a quedar. No es que quiera decir que hay que esconder las manos los chiquillos, no, 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 no. Pero tampoco quiero que la anden usando para el lado, ¿no? Pero el tema de la juventud es realmente un tema que hay que darle una preocupación. Conversaban con algunos y me dicen que ya habían un excelente esfuerzo. La gente joven puede aprender cosas. La gente joven se atreve más que los que tenemos ya sus años y largos. La gente joven dice, mire, yo me embarco en esto, embarco. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad, tiene el tiempo, tiene el coraje y tiene conocimientos que nosotros no teníamos. Mis hijos saben más que yo. Yo podré tener 1000 títulos, 1000 cosas, pero cuando me siento al computador y tengo que hacer la edición de un trabajo, tengo que llamar a mi hijo, pues. Porque no sé qué tecla colocar para que me aparezca en paralelo en la pantalla dos textos. O tengo que llamar a mi nieto y decirle, oye, arréglame el teléfono porque yo no puedo. No tengo vergüenza en decirlo, saben más que yo. Mucho más que yo. Ustedes saben más que sus padres y sus madres. Sí, saben más. Pero no sean arrogantes. Acabo yo de tener una experiencia que me llevó a nuestro querido amigo el Serena Agricultura a la reunión con los dirigentes aquí de Casuarro. ¿Y sabes lo que me dijeron dos? Y ayer también me dijeron otro dos. Mi padre, hoy día él es un parcelero, ha ido estupendamente bien, tiene una muy buena situación de condición. Mi padre era de Camarones. Y cuando en Camarones había solo hasta sexto básico, nos tuvimos que venir a Lima. Y mi padre, que era un agricultor que le iba bien, independiente, se tuvo que emplear de recolector de basura en la vida, en un camión recolector de basura. Nadie le daba otro trabajo. Y recolectando la basura, mi padre reunió un capital y pudimos volver. Y hoy día yo soy orgulloso de mi padre que recogía basura. Esa cosa emociona hasta el fondo. Y yo lo dije anoche y lo vuelvo a repetir aquí.
Siéntanse orgullosas y orgullosas de lo que son. Ustedes no tienen nada que envidiarle a nadie. Son gente que vale la pena. Son gente que va a ser grande este país. Son gente que se van a hacer grande ustedes mismos y a sus hijas y a sus hijos. Por lo tanto, siéntanse que lo que están haciendo es algo que vale la pena hacerlo. Estudien con fuerza. Edúquense lo que puedan. No le tengan miedo a la vida. No le tengan miedo a abrir otra oportunidad, muchas de las cuales uno desconoce en el momento que se aventura la vida. Pero si hay algo que en el fondo yo tengo que agradecerle a Dios, es haberme permitido ayudar a la gente que tenía necesidades de ser apoyada para vivir una vida digna y una vida mejor. Buena suerte, queridas y queridos chiquillos. País de la Tierra que se extienda 4.500 kilómetros de norte a sur. Y bueno, y nos cambia, ¿no es cierto?, los pisos térmicos, nos cambia las temperaturas, nos cambia las condiciones. Y eso nos ha creado una cantidad muy grande de territorios naturales que en el pasado no se sabían reconocer bien, que se daban por tierras pantanosas, perdidas, o pajonales, o situaciones que no eran dignas de una consideración mayor. Eso ha cambiado radicalmente. Y hoy día, afortunadamente, el Estado, el gobierno, han ido estableciendo una red de reservas, de parques o de zonas protegidas. ¿Por qué? Porque estamos ante la posibilidad incluso de que se extingan algunas especies. Yo estaba muy vinculado, por ejemplo, a la panda chilena, la cual existía en gran cantidad en el Valle Central de Chile, pero que fue usada para la miel de palma. Se cortaba la palma de 300, 400 años y se dejaba estilar 2 años para extraer la miel. Eso llegó a reducir hasta la isla de Pascua. La isla de Pascua estaba con palma chilena. Los moai fueron transportados en los troncos de las palmas chilenas. Se van a cortar los vestigios, están los coquitos, están las semillas petrificadas, están las cortezas que se usaron. Pero fuimos depredando. En consecuencia, hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es darle una preocupación mayor, y ser capaz de delimitar bien. Porque claro, cuando vemos que el agua de un río va y se pierde en un pajonal, ¿no es cierto? Uno dice, Dios mío, qué locura hay. Y tenemos aquí un vecino bastante caprichoso, que en el fondo, más que dejar en el agua, la entierra en un pajonal. Y eso es un tema que hay que verlo. Yo te agradezco la pregunta porque realmente es tremendamente importante, relevante, y plantea un tema en el cual no podemos dejarlo de lado. ¿Cómo explica nomás el Jeremy? No, lo que ocurre es que en el estudio del embalse Sironta considera un caudal ecológico. Y eso es lo que la profesora no sabe. Porque se intenta retener el agua de lluvia, el agua, digamos, que se pierde en el mar. Pero hay siempre, y el Valle de Ayuda así ocurre, termina la lluvia y ustedes se dan cuenta que todas las aguas que se... digamos, se vertieron en el altiplano, siguen escurriendo. Y ese es el agua que no ve en Yuta siempre. Ese caudal ecológico no se va a cortar. Se van a retener las aguas, que son más o menos 14 hectómetros cúbicos, 14 millones de hectómetros cúbicos, que van a quedar embalsados. Pero el agua del, que los agricultores le llaman el chicote, ¿ya? Porque es lo que ya queda. Esa agua va a seguir escurriendo, por lo tanto no debiera causar ningún inconveniente en el humedal ni en los sectores, digamos, del río Yuta, aledaño al río Yuta. Así que eso está considerado. El 24 se pone la primera piedra del embalse Sironta. Una pregunta. Respecto a ese problema ecológico que podría existir, en realidad, yo creo que poner un embalse es bueno
porque el recurso hídrico lo tiene, lo mantiene, lo guarda, lo preserva en el tiempo. Pero, y también se gana terreno de cultivo, porque a la ribera del río, arcilloso, y con sedimentos aptos para una buena agricultura, quizás. Se gana por los dos lados. El desequilibrio ecológico yo creo que debería regularlo y transparentarlo en la Seremi del Medio Ambiente, o la evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que le preocupa a la población, la desestabilidad que puede ocurrir en el ambiente natural, que es lo que más nos importa, porque es belleza, tranquilidad. Entonces, eso me pregunto, ¿cómo se hace el versus? ¿Cómo se ve que es más importante? ¿Producir, abastecer a la población o mantener la estabilidad natural del planeta? Bueno, si yo tuviera que responder lo que decía el doctor, déjenme la naturaleza como está. Eso es lo que la naturaleza, lo que me inclino yo a pensar y a decir. No me altere la naturaleza. Pero eso tiene un límite que está dado por el resto de la sociedad. Porque en la medida que nuestra población va creciendo, aún podemos, llamémonos vanagloriarnos, de que somos una población de 17 millones y medio de habitantes. Cuando nos comparamos con México, con Brasil, con Argentina, con el Perú incluso, y no quiero mencionar el tema de la China, 1.400 millones de habitantes, 1.400. En consecuencia, lo que existe es una presión, lo decía el decano en un momento, cuando existe el tema de lo que se llama seguridad alimentaria, desarrollo sustentable, visión ecológica, respeto a la tradición de la comunidad. Son todas variables distintas que tienen que ser combinadas. Y hay que llegar a un acuerdo. Hay lugares, donde a mí me ha tocado presenciar, en el propio Valle de Choapa, donde la construcción de una represa para almacenar los desechos de las minas, de los pelambres, ha creado una gran reacción de la población que está debajo de. Porque como Chile es un país sísmico, todo el mundo tiene temor de que en algún momento pase lo que pasó en el año 1965 en el pueblito denominado El Cobre, en la provincia de Aconcagua, donde había un tranque de relave, se rompió con un terremoto que no fue de los más grandes y sepultó el pueblo con todos sus habitantes. El Cobre. Ahora, ¿cómo se combinan estas cosas? Hemos avanzado en lo que se llama el Ministerio del Medio Ambiente y los sistemas de impacto ambiental, en donde ellos tienen que considerar los elementos que están en juego. En Chile, por ejemplo, hoy día tenemos dos problemas grandes, uno muy grande, que es el debate de dónde colocar la basura en Santiago. Lo habrán visto por la televisión, por la tele. Hay un gran alegato porque la gente de Tiltil, que es una población pequeña, dice, basta de ser el basurero, no me traigan más basura. Y por lo tanto, el otro día desmantelaron 7 o 8 metros de vía férrea de la planta KDM que lleva a Montenegro la basura. Entonces, claro, uno dice, si yo soy habitante de Tiltil, ¿cómo me voy a negar a una cosa ambiental? Pero por otra parte, la sociedad tiene que responder, si no tenemos una capacidad de reciclar la basura como están en los países más modernos del planeta, ¿qué hacemos mientras tanto? Segundo tema, el tema de las grandes plantas faenadoras de cerdos y de aves. Conflicto social. Lo instalaron en general. La planta que tenía la sexta recámara, y la gente dijo, estamos hasta aquí con el olor, saquen la planta. La presión de la gente fue tan naturaleza que dibujó sobre la planta. Entonces la pregunta es, si no se hace una industria con filtro suficiente, se invierte en eso, al final se convierte como que tener una planta faenadora de cerdo es contrario al interés de la comunidad, cuando no es contrario si tú haces la inversión. Lo que pasa es que en muchos temas ambientales
Lo que existe es irse por el costo más barato. Y el costo más barato es no tomar las medidas para invertir en un elemento que tiene que resguardar el interés de la comunidad. Por eso no hay que cansarse con protestar para exigir un estudio de impacto ambiental. Porque nosotros no podemos taparnos los ojos ante el desarrollo. Si alguien me está diciendo, conservemos el agua para que la podamos utilizar más adecuadamente, muy bien, conservemos el agua sin dañar a la gente que dice que en el fondo, si tú haces un embalse, le vas a colocar en peligro su vida. O le vas a privar de una cosa. Ahora, distinto es cuidar en otras expansiones el paisaje. Hay otro tema que no lo mencioné yo en mi conversación, que es el tema forestal. El tema forestal en Chile se ha convertido hoy día en un problema social. Y no es el tema mapuche, no se equivoquen. El tema mapuche es una parte de bien. ¿Por qué el tema forestal se ha convertido en un problema? Porque, de acuerdo con lo que en la dictadura se estableció el decreto 705, 712, ese decreto dio un subsidio para las tierras que les pasaron a precio huevo, que es mediante la reforma agraria, más otras que se compran. Y las plantaciones forestales en la zona sur, o centro sur del país, han despoblado la población que había. Porque plantaron de tal manera que rodearon las viviendas y la gente se tuvo que ir. Por lo tanto, hay un problema doble. Las plantaciones exóticas consumen el agua en una proporción mucho mayor que los bosques naturales. Eso está probado técnicamente. Por lo tanto, un eucalipto te consume en su vida útil mucho más litros de agua que te consume un espino. Por una cosa de su naturaleza. Eso hay evidencia empírica larga. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente dice, ¿cómo arreglo el problema? El problema va a haber que arreglarlo restituyendo la población a lugares, porque si despoblamos el país en una parte, alguien te va a decir, miren qué bonito esto, ¿eh? ¿Y qué hago con la gente? ¿A dónde mando? Y eso, entre otras cosas, es el tema mapuche que tenemos que resolverlo como país. El tema mapuche no es un problema político, no se equivoquen. El tema mapuche es un problema que hay que ponerle cabeza, mucha inteligencia y mucha serenidad en la forma de tomar las medidas. Porque la zona mapuche está en el conflicto que está por ser pobre, no por ser mapuche. No es una casualidad que la pobreza más grande en los medios rurales esté en la zona mapuche. Sin escuelas, sin policlínicos, sin educación adecuada, se quedó abajo. Mientras en todas otras partes ustedes se pueden educar, allá la educación es difícil y distinta. Y ese es un tema que tendremos que todos y todas contribuir a mejorar. Pero tienes toda la razón, el tema medioambiental va a estar presente cada día más, porque la gente está tomando conciencia de sus derechos. Ahí está el secreto. La gente, si le dices tú, voy a hacer un tranque aquí al lado y voy a tapar la bajada del agua, se te va a sublevar. Porque así no. Y eso es una cosa que hay que colocarle capacidad, inteligencia y ánimo de buscar una solución inteligente, lo que esperan de todos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Por favor. Quiero preguntarlo. Formado de informativo, de 45 años, estoy en este valle. Y la verdad que me preocupa lo siguiente: el valle de la Zapa, el pequeño, mediano y grande agricultor, como también en Fichar. También hay parientes, hay amigos y hay políticos. Entonces, en un momento dado, nadie quiere ponerle la cabeza. Hace 20 años atrás, una media hectárea costaba entre 10 y 12 millones de pesos. Pasaron 3 años, subió a 35. Pasaron otros 5 años, subió a 75. Y hoy día son 120 millones de pesos la media hectárea. Y hoy día se subdivide en 20 predios que no van más allá de 250 a 300 metros cuadrados.
que se vende entre 15 a 20 millones de pesos total la persona, los hijos de papá. Y algunos, me han hecho sí político, no dando nombre, ¿verdad? Y amigos y parientes, y se han dedicado a un gran negocio de subdividir el terreno, formando, la verdad que da una vergüenza, de 1.500 hectáreas que nosotros teníamos con respecto de 1.700 podrían haber, yo creo que un poco más. Pero a lo mejor no metiéndonos en el caso de que si es más rentable o menos rentable, sino que ustedes ven que el pulmón que nosotros tenemos, la despensa de Chile, en la parte, digamos, hortícola, y también podría ser frutícola, porque el Valle de la Zapa parte de la primera parcela a 80 metros sobre el nivel del mar y termina a los 48 kilómetros a 950 metros sobre el nivel del mar. Y aquí también tenemos 0 grados. Y también tenemos temperaturas muy bajas donde nosotros podríamos tener frutales de hoja caduca, hojas resistentes, esto podría ser un terreno. Entonces lo que estaba, mi querido profesor, ¿qué piensa usted con respecto a todo lo que está pasando en esta pequeña superficie del valle? Donde también, con la misma agua, otros ministerios entregan terrenos, ministerios de poblados, y seguimos con la gota a gota. ¿Ah? Con la gota a gota. Quiero ser transparente, lo que quiero llevar esto a mi casa, porque siempre lo he conversado, y a veces lo conversamos nosotros en la cita, o a veces lo conversamos directamente con la persona más adecuada, pero no sé usted. Usted que conocedor de la tierra y tantos años de experiencia, yo creo que no solo está pasando acá en esta región, sino que está pasando en todo el país, y siendo las leyes que en este momento no se respetan. Sé que en este momento se está poniendo un poco atrás, sé que se está haciendo, pero debería ser mucho más fuerte, porque si no, esto va a acabar. El negocio, el bolsito, que se dio. Yo comparto de que la gente entre, como se llama, de alguna forma, crear algunos proyectos o que genera algo más ingreso a su hogar, pero no de la forma que en este momento estamos creando este valle, camarones, yuca y otros. Nada más. Bueno, gracias por su comentario. El tema está, algo mencioné yo aquí. La única forma, a mi juicio, de enfrentar el tema es haciendo un movimiento de opinión. Y en eso métanselo en la cabeza, los chiquillos estudiantes, haciendo un movimiento de opinión para restituir, partiendo de una premisa. La tierra es poca y la estamos utilizando de una forma equivocada. Si ese argumento se hace carne en el país, surge el argumento adicional. Pongamos una limitación de una autoridad que técnicamente pueda analizar cuáles son los planos reguladores que permiten la subdivisión o no de determinados territorios. Como existió en el pasado. En el pasado había, por ejemplo, nadie podía plantar una hectárea de un bosque en tierra agrícola sin la autorización del Servicio Agrícola Ganadero. Eso se abolió. Entonces hoy día se han plantado millones de hectáreas de bosques en tierra agrícola o ganadera. Y se estableció el tema que se creó la ley de los 5.000 metros. La ley de los 5.000 metros fue agregado para no pagar impuestos, permitir la subdivisión en terrenos de 5.000 metros y ese terreno no quedaba sujeto a impuestos. No pagan. Ahora están tratando de pagar, pero no pagan. Y hay casas que yo lo he visto, hay casas que valen 20 millones de dólares que se han construido en estas parcelas de agrado y pagan cero contribución, mientras yo en mi casa de FL tengo que pagar una cantidad grande de plata cada 3 meses. Bueno, hay que generar un espacio de ambiente. De tal manera de decir, la tierra es poca, el agua es escasa, hagamos un movimiento para colocar una limitación en la forma como se están restando
la tierra. Y eso va a encontrar apoyo en el país. Y por lo tanto, las universidades, las organizaciones estudiantiles y otros tienen que tomar esa bandera. Si no toman esa bandera, va a seguir la máquina cortada. Va a seguir, porque no hay cómo pararla si tú no creas un mecanismo que tiene que venir de una conciencia. Así como fuimos capaces de participar en crear la conciencia que había que cambiar el sistema feudal en Chile a través de la reforma agraria, ¿por qué hoy día no se puede crear el sistema de que hay que defender la tierra de la mujer también? ¿Verdad? Profesor Amador Torres. Conflicto de usted muy bien nos ha planteado, el tema de la subdivisión hereditaria, los abusos que eso ha generado, cómo poder poner un freno. Pero localizándonos en la zona, hay dos aspectos que yo creo que son más perjudiciales que los que estamos hablando. Que es justamente la expansión de la tierra agrícola, o incorporación de tierra agrícola en las condiciones que nosotros tenemos. Pero tiene un elemento que nosotros tenemos que analizar. Teniendo ejemplos de experiencias que errores que cometimos, la salinización de la parte baja del valle obedece a una acción de la incorporación de la tierra a las condiciones agrarias. Porque todas las cosas, y yo no lo alumno de planteo, lo lindo de la economía es que no es una sola cosa, son muchas cosas, y son muchas visiones. Yo lo planteo categóricamente claro y meridianamente claro, que las cosas no son por sí solas las que hacen los cambios, sino que el conjunto de cosas. La reforma agraria no fue reforma agraria, produjo lo que ha producido el Chile hoy, potencia gracias a aquello, pero no solo por ley de reforma agraria, sino que por el cambio de actitud de la sociedad. Y la pregunta en concreto va al tema, nosotros tenemos una zona absolutamente abandonada. ¿Cómo logramos el cambio de actitud para lograr el repoblamiento de una zona tan rica como en una zona revolucionaria? Tema áuxico, digamos, con toda su experiencia, ¿por dónde deberíamos tomarnos? Estamos aquí para ir sensibilizando poco a poco y hacer atractivo el tema a largo plazo, elemento de que exista interés por invertir, por desarrollar, por establecerse, por producir. En este cordón que es muchísimo más rico que probablemente la riqueza que vamos a tener en los años que estamos. Yo creo que en el corto plazo, perjudicando la ciudad del valle más que el... Bueno, yo creo que, gracias por su análisis, hay un fenómeno que yo he visto ocurrir en el valle central de Chile, y es que antes, muchos cerros que estaban catalogados como montañas de secano, hoy día está plantada con tanto. En pendientes que era contrario a lo que nos enseñaban en la escuela de agronomía. En la escuela de agronomía nos enseñaron de que nunca se podía trabajar en contra de las curvas de nivel. Y nos enseñaron a calcularlas, hacíamos los planos, nos enseñaron topografía y teníamos que ser capaces de probar que para hacer una plantación en una pendiente o se hacía una terraza, como los antiguos quechua, o sencillamente no se podía hacer. Hoy día, si ustedes recorren toda la zona de Iscuela, la zona de La Lima, la zona de Torta, la zona de Leida, en Santiago, van a ver que las plantaciones están así, contrariando absolutamente lo que nos enseñaron. Están arriba, abajo. Y la tierra no se va. Y la tierra no se va. Porque han utilizado técnicas precisamente para generar un riego muy menor y, como la lluvia no es normalmente muy abundante, no se produce erosión. Por lo tanto, ahí hay un tema de mirarlo, porque en el fondo esa es muy parecido a la pelotillera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el caso acá, no conozco el detalle, pero
si tuviera que dar un comentario. Lo primero es tratar de socializar cuáles son las faenas productivas adecuadas en la zona intermedia. ¿Cuáles son? ¿Es ganadería? ¿Es fruticultura? ¿Es una combinación de una con otra? ¿Son empastadas? ¿Qué es lo que es? Entonces, una vez que eso se socializa, ahí es donde aparece el elemento del repoblamiento. Porque primero hay que encontrar qué pasa con los derechos que existen de aquellos que se han ido de la rebordilla. Porque usted mismo me dice que se está despoblando, yo tengo que entender que el despoblamiento no va acompañado de un traspaso de derechos, salvo que sean tierras fiscales que no tienen propiedad asignada. Si eso es así, el capítulo es distinto. Pero si ahí había una propiedad y la familia se fue y la dejó, como fue el caso que visitaron de Camarones, se habían venido de Camarones y después que juntaron plata volvieron a Camarones y hoy ya están explotándolo bien. Eso hay que aclararlo. Primero, ¿cuáles son los rubros susceptibles de desarrollarse con más fuerza? Incluso introduciendo nuevos. Bueno, segundo, ¿cuál es la situación de la propiedad? Y una vez determinado eso, comenzar con algunos proyectos pilotos, en los cuales, si hay una vocación de repoblamiento, así como se está pensando cómo se van a repoblar la zona donde echaron las forestales en el país, y que uno tiene que decir, tengo que repoblar eso, no puedo dejarlo botado, vacío. Lo mismo tiene que pensarse acá. ¿Cuál es la fórmula en la cual la sociedad, los particulares, el Estado, los interesados, si es que hay propiedad legítima vigente, para generar un proyecto o unos mini proyectos donde vaya gente a repoblar la situación con un colchón que habrá que garantizarle? Porque lo que hay que tomar en la decisión es el evitar el despoblamiento. Me dicen que el despoblamiento es aún más dramático arriba. En el altiplano. Así me explicaba nuestro teléfono. Entonces, claro, ahí hay un tema que también uno tiene que mirarlo desde otro punto de vista. Porque no es fácil decirle a alguien que está allá arriba en Puente o en alguna parte, por ahí en Parinacota, decirle, mire, quédese porque es bueno que usted se quede. Pero si la persona le dice, bueno, ¿quién es usted para decirme que es bueno que yo me quede? Las decisiones hay que tomar de otra manera. Pero eso tiene que ser tomado como una política de Estado. Yo conté en la mañana, en la reunión con los agricultores, lo que nos había tocado hacer en Magallanes. En Magallanes había dos tipos de problemas. Uno, los latifundios más grandes del mundo están en Magallanes. Una empresa era dueña de 1.800.000 hectáreas. Y esa empresa era como dueña de un pedazo de maíz. Tenía al otro lado del cerco, donde estaba la frontera con Argentina, 2 millones de hectáreas. O sea, contaba con 8 millones y tanto de hectáreas. Y ellos movían los alambres de acuerdo con las necesidades de su ganado. No con la frontera del país. Nunca apropiarlo. Y crear pueblos que hasta el día de hoy están vigentes. Creamos en Magallanes pueblos, porque se estaba despoblando. Entonces se creó Tehuelche, se creó Porvenir y otros más que hubo que establecer a la gente. Y hubo otro tipo de problema que fue ya pintoresco y hoy día ya lo puedo relatar yo públicamente, que fue el debate que había respecto del poblamiento de las islas Picton, Lennox y Nueva. Al sur del estrecho de Magallanes, de las hay tres islas que, de acuerdo con la pretensión argentina, esas islas eran de ellos porque le garantizarían así la entrada libre al estrecho de Magallanes o al canal del Tigre, por razones estratégicas. Y los chilenos dijimos, no, esas islas han sido siempre chilenas. Muy bien, yo estaba a cargo de la reforma agraria y el ministro de Relaciones Exteriores en la época donde Gabriel Valdés me llama y me dice, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que demostrar que hay presencia chilena en una zona que está despoblada. Muy bien, démonos la tarea.
lo primero que hay que hacer es yo, la isla Navarino, que es una cosa bien grande aquí, y los chelines están aquí, vamos a crear un asentamiento, un pueblo, que se va a llamar Pueblo Toro, en Navarino. Ahí está, ahí quedó hasta el día de hoy. Hicimos un asentamiento y llevamos a carabineros jubilados, porque eso era un problema de defensa de otra naturaleza. Y en la Serenita, ¿qué es lo que hicimos? Un programa para demostrar que eran chilenos. Y recogimos en la provincia de Arauco madera de 1800, casuchas que estaban destruidas, y diarios que los recolectaron, costó mucho encontrar los diarios de fines del siglo pasado, diarios viejos. Los llevamos y en la noche, porque los argentinos pasaban con los aviones a cada rato por arriba mirando qué es lo que estábamos haciendo, porque estábamos creando el asentamiento en Puerto Toro, así que eso era un chuchero gigantesco que le sacaban fotos y todo el mundo, pero está aquí. Y en la noche pasábamos las tablas y los diarios.